Y ahí vamos a otra definición que es la crónica y es el periodismo que tiene voz. El periodismo que habla es un yo que no busca una supuesta objetividad de la que hablaremos más adelante en esta charla. Es un periodismo con voz, con identidad. Y creo que por eso mismo es un género subversivo, un género peligroso, un género que le interesa a muy pocos medios tradicionales. ¿A quién le interesa la crónica para empezar a meternos un poco en tema? Habría que primero ponernos de acuerdo, supongo que no debe ser tan difícil, sobre qué es crónica, ¿no? Porque tampoco está tan claro. No sé si hacemos una encuesta aquí, todos van a decir así, no, por supuesto, sí. Yo acabo de tirar una ahora antes de venir. Las escuelas de periodismo además lo enseñan con mucha dedicación, que básicamente noticia es lo que les pasa a los ricos, famosos, poderosos, futbolistas, tetonas y personas normales cuando son más de 500. O sea, si se mueren 500, es una noticia, si muere uno, no pasa nada, nadie importa. Yo creo que la crónica te centra esa forma de pensar la información, esa forma de pensar la noticia, para decidir que hay muchas otras cosas que valen la pena de ser contadas, aunque en las escuelas de periodismo no te lo digan. Pienso en una excelente comida, pero más allá de eso, pienso en los innumerables actos, hechos, iniciativas que Toño y con sus hermanos y toda su familia pues ha estado intentando para lograr que el centro histórico sea un punto vivo en el cual sea un refugio, ¿no? Que yo creo que al final lo logra. Como lo dije en la carta que escribí, yo creo que confío en el criterio de los lectores. Creo que cuando uno publica un libro y lo deja ir, el libro va a encontrar las maneras de conectarse con sus lectores. Yo no creo que un libro haya que defenderlo. Un libro está allá afuera precisamente para formar su círculo de afectos, para encontrar a sus lectores, para formarlos y construirlos también. Entonces, lo único que yo querría decir en este momento es que necesitamos leer más y no leer menos, abrir más espacios para la lectura, a seguir apoyando la educación pública, porque sin educación pública cada vez vamos a ir leyendo menos este libro o cualquier otro, y creo que es importante porque es una cuestión material y es una cuestión también bien práctica que exista ese tipo de apoyo.